Omar Fayad Meneses es hidalguense de nacimiento. Por su convicción y lucha por la igualdad y la justicia, elige estudiar Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Omar Fayad es un real ejemplo de la cultura del esfuerzo. A lo largo de sus 3 décadas de trayectoria política y administrativa, ha dirigido con resultados áreas sensibles y del mayor interés para los hidalguenses y todos los mexicanos. En el orden federal cuenta con una vasta experiencia, pues ha sido subdirector de estudios legislativos en la Procuraduría General de la República, director de informática jurídica en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en la Secretaría de Educación Pública, director operativo para la zona norte del país en la coordinación de la descentralización educativa, y en la Secretaría de Gobernación, fue coordinador de asesores del subsecretario de Seguridad Pública. Por su honestidad, formación jurídica y conocimientos en seguridad nacional y seguridad pública, el presidente de la República lo nombra primero comisionado de la Policía Federal Preventiva para estructurar e integrar dicha corporación y después administrador general de las aduanas del país, donde tecnifica sus procedimientos y abate la corrupción. En el estado de Hidalgo, dirigió el Instituto Hidalguense de Desarrollo Cultural e Investigaciones Sociales, así como también dirigió el Instituto Hidalguense de Educación Básica y Normal y creó el Sistema de Educación Pública de Hidalgo, siendo a muy corta edad el primer secretario de Educación en el estado, donde con su vocación social y humanista crea un sistema de lectoescritura en el nivel preescolar y coordina la exitosa campaña estatal de alfabetización, que sacó a Hidalgo de los últimos lugares en analfabetismo y mereció ganar, en competencia con varios países, el Premio Mundial NOMA, que otorga la UNESCO. Interesado siempre en la protección de las familias hidalguenses, fue el primer Procurador General de Justicia de Hidalgo, que fue electo por voto unánime de los diputados del Congreso local y en cuya gestión se construyó el edificio donde ahora operan. Equipó, capacitó y modernizó dicha institución. Convencido de la importancia del campo para Hidalgo y nuestro país, como secretario de Agricultura, Omar Fayad municipaliza sus recursos y apoya a miles de campesinos con la tecnificación del agua de riego y de sus tierras. Como secretario de Desarrollo Social, enfoca sus fuerzas a ayudar a los que menos tienen y le da un gran impulso a los programas de piso firme para las comunidades marginadas y al de infraestructura para las comunidades indígenas. Siendo presidente municipal de Pachuca, con responsabilidad y visión de futuro, impulsa con el gobernador del estado la transformación de las vialidades de la capital. Pavimenta más de 300 calles. Equipa a las fuerzas de seguridad pública. Dota de unidades recolectoras a los servicios municipales. Ordena la creación del fraccionamiento Renacimiento para dar vivienda a cientos de familias pachuqueñas y rescata espacios públicos, deportivos y recreativos. En el año 2000, hace realidad su anhelo de representar y servir de cerca a la gente y es electo diputado federal en la 58ª legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión por el 7º Distrito, con cabecera en Tepeapulco, en la que presenta 17 iniciativas. Reforma la Constitución del país en materia de seguridad nacional y logra un acto de justicia al hacer que Hacienda destinara 1.500 millones de pesos para el pago a ahorradores defraudados, beneficiando en Hidalgo a más de 1.500 familias defraudadas por las cajas como Regrese o Grenal. Venceremos, Huichapan y Tepeji. Con mucho trabajo y una gestión incansable, Omar Fayad se gana la voluntad de la militancia y de la ciudadanía para ser diputado federal en la 61ª legislatura, en el Distrito 1, con cabecera en Huejutla, donde ha presentado 23 iniciativas y ha colaborado en conseguir, entre otras cosas, más de 17 mil millones de pesos adicionales, de los cuales 4.987 millones de pesos han sido para importantes tramos carreteros de esa región. Decidido a dar la lucha por un federalismo que mejore la realidad de las personas en los municipios de su tierra y del país, logra ser presidente de la Federación Nacional de Municipios de México, FENAM. Con el apoyo de presidentes municipales priistas,
perredistas, panistas y petistas, lo nombran presidente de la Confederación Nacional de Municipios de México, CONAM, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, FLACMA, y actualmente es presidente del Consejo Consultivo de la FENAM, cargo en el que sustituye al expresidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado. En sus 27 años de militante leal, comprometido y activo del Partido Revolucionario Institucional, ha sido consejero político nacional, estatal y municipal, delegado regional del Comité Ejecutivo Nacional para la Península de Yucatán, delegado especial en estados como Nayarit, Tabasco, Tamaulipas, Michoacán y Baja California, y presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el estado de Hidalgo, en donde toma protesta y de manera inmediata afronta la elección para gobernador de nuestro estado, una contienda muy compleja, ya que por primera vez en la historia de la entidad, el PAN y el PRD se coaligaron y fueron juntos a una elección en donde el PRI salió victorioso de la mano del licenciado Francisco Olvera Ruiz. En su desarrollo profesional y académico, Omar Fayad ha sido profesor titular de diversas materias en la Facultad de Contaduría de la UNAM, en la Universidad La Salle, en la Universidad Americana de Acapulco, en el Instituto de la Policía Judicial Federal y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Comentarista de análisis político en las estaciones del Sistema Hidalguense de Radio y Televisión de Hidalgo, la NQ de Tulancingo, Super Estéreo de Tula, Canal 12 de Huejutla y XCQB de Tulancingo, Radio Millennium de Ixmiquilpan, Grupo Asir y EXA en Pachuca, así como co-conductor del programa Frente a Frente, Periodismo con Responsabilidad, con la periodista Lolita de la Vega, en Radio Fórmula y Televisión Azteca. Omar Fayad sabe del papel fundamental que la familia ha tenido en su desarrollo político y profesional, el de su esposa, Victoria Rufo, y el de sus hijos José Eduardo, Victoria y Anuar, quienes siempre han caminado a su lado, siendo solidarios en los momentos difíciles, pacientes en sus horas ausentes y cariñosos durante los momentos que pasan juntos. Después de una intensa precampaña, el pasado 15 de febrero, Omar Fayad y su compañero de fórmula David Penchina fueron ratificados por convención de delegados como candidatos del PRI al Senado de la República. Su trayectoria hace de Omar Fayad un hombre de experiencia y resultados. Su trabajo cercano a la gente, su profundo amor por el pueblo de Hidalgo, su compromiso con las necesidades más apremiantes de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, de los hombres y el gran orgullo por su partido, le permite a Omar pedir la confianza y el apoyo de los militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional y de la ciudadanía en general, para ser quien represente la voz de todos ustedes, de nuestro Hidalgo, en el Senado de la República. Quiero ser senador porque nosotros no somos producto del invento de un día. Porque queremos ayudar a Hidalgo, queremos ayudar al gobernador Olvera, porque podemos lograrlo. Porque yo, como ustedes y como la mayoría de los mexicanos, creemos que en este país las cosas están cada día peor. Queremos un país menos desigual, más justo, más libre. Quiero ser senador para darle una dignidad distinta a los municipios de Hidalgo, para poder sacar a este país adelante, pero a la vez para ratificar ese compromiso que siempre hemos tenido con ustedes, con el pueblo de Hidalgo. ¡Sí se puede! ¡Podemos lograr ese cambio! Si el PRI, nuestro partido, gana con Enrique Peña Nieto la presidencia de la República. ¡Sí se puede, compañeros! ¡Vamos a lograrlo! ¡Muchas gracias! Omar Fayad, comprometido con Hidalgo. Este 1 de julio, vota PRI.